Buenos días. Hoy es mi día. Felicidades, señora. Es muy extraño. Hoy fui al mercado, hice compras para el almuerzo y se supone que voy a morir hoy. Y aquí tengo comida para 3 días. Supongo que a veces uno no le puede ganar la rutina, ¿verdad? Ayer pasé todo el día con mis hijos. Cuando fue el día de mi madre, estaba trabajando y ella me llamó. Para mí era un día normal. Había olvidado el día de su muerte. ¿Puedes creerlo? Le dije que no podía estar con ella, que estaba muy ocupada. En la noche me llamó mi tío. Había muerto mientras dormía. No me lo voy a perdonar nunca. Gracias a Dios mis hijos estaban conmigo allí. Vengo de la casa de uno de ellos, por cierto. Bueno, me iré a casa, me recostaré un rato y esperaré. ¿Tienes familia? Sí, señora, pero en otra ciudad. ¿Viven de visita?
Bueno, espero lo puedas ver. Ahora, si me disculpas, estas bolsas pesan demasiado. Hasta luego, señora. Que esté bien. Sí, dile que pase. Buenos días, Marcelo. Buenos días. Debe ser muy tedioso tu trabajo. Bueno, mi trabajo no es mucho mejor. ¿Esa es tu familia? Sí. Parece buena gente. ¿Los ves muy seguido? No. Están en otra ciudad. ¡Ah, caramba! Tan solitario, ¿no? Tenemos tiempo. Sígueme. ¿Quién eres exactamente? Algo así como un rebelde. Más o menos. ¿Hay una organización así? No es algo tan organizado. Quiero decir, es algo como más individual. Es un trabajo individual. Sí. Ah,
día tranquilo. ¿Cómo? Pero bueno, algunos quieren pasar su último día en grande. De hace tiempo es así. Es algo común. En serio. No. No. Yo no me quedo aquí, di loco. Estoy loco. Siguiéndote. Ok, ok. Adelante. No es mi problema. De hecho, es tu problema. Solo ten en cuenta. Yo vine mientras duermes. Ah!